A todos, quiero dar la bienvenida a la reunión de lanzamiento de iniciativa Ciudad Energética Colombia en Mompox. Darle mi agradecimiento especial por parte del Ministerio de Minas y Energía a la doctora Lisbeth Chávez, por parte de la UPME, Unidad de Planeación Mineroenergética, la doctora Victoria González. La cooperación económica suiza de desarrollo de la Embajada de Suiza, doctora Natalia Mayorga, el doctor Darío Mayorga, que es el coordinador nacional de la iniciativa de Ciudad Energética, a la doctora Lilibet, coordinadora local pues, de este fabuloso proyecto, a todos los integrantes de nuestra administración municipal, Bernardo Ramírez, que es el coordinador para este proyecto, toda la comunidad de Mompocina, la doctora Betty Sini, nuestra secretaria de Turismo. Y en fin, creo que todos los mompocinos estamos felices por este proyecto que en conjunto con todas las entidades que nombré anteriormente llevaremos a cabo. Quisiera hacer énfasis que es más importante que el proyecto, que es importantísimo. Pues obviamente vamos a darle energía limpia, energía amigable a tres instituciones educativas, la labor más loable del ser humano, la enseñanza. Más importante que eso es el aprendizaje que vamos a tener como mompocinos, como administración, como seres humanos y en general, no solo los mompocinos, toda la región, de un proyecto tan importante que generará, porque estoy seguro que va a salir exitoso, pero va a ser un plan piloto para toda la región, no solo en esta actividad educativa, esto nos incluye en todos los sectores. El gremio ganadero, nosotros los mompocinos, estamos bendecidos con esa actividad turística. Va a ser tan importante. Esto va a ser una enseñanza. No vamos a perder el tiempo como lo habíamos perdido antes en otros sectores, haciendo la tarea, gestionando proyectos, aprendiendo. Aquí vamos a hacer físicamente, ya vamos a tener algo palpable de lo que en gran parte estaba plasmado en nuestro plan de desarrollo, de introducir energías alternativas, tanto como para la conservación de la naturaleza y en nuestro caso específico, para disminuir costos en nuestra tan golpeada economía distrital. Esto influirá mucho, sí, es muy importante, pero también. Y más importante, creo yo, el tema ambiental. Le doy muchas gracias al doctor Bernardo Ramírez, que ahora nos hará una introducción de lo que significa esto para nuestro municipio y en especial para la zona, porque este es el piloto de la zona, pero he tenido la oportunidad de conversar con con varios alcaldes de la zona. Y todos tenemos la experiencia puesta en que esta experiencia de la embajada, bueno, del país, de Suiza en general, y de la unidad de apoyo de la embajada suiza para estos proyectos, tienen una experiencia de 25 años. Ese aprendizaje es el que queremos nosotros tomar, que nos enseñen cómo manejar estos proyectos de una manera eficiente. Priorizar, como decía el doctor Darío Mayorga, de pronto, en cada caso específico, para este caso Mompox, pero sé que va a ser extensivo a toda la región. Algo tan importante que todos las administraciones actuales creo que tuvimos en cuenta en nuestros planes de desarrollo, como es las energías alternativas. Doctor Darío, nuevamente muchas gracias por esta oportunidad para demostrarle a la región, a que nosotros los mompocinos le agradecemos y vamos a hacer un plan piloto, vamos a hacer un proyecto piloto regional suficientemente a la altura
como usted lo dijo hace un rato cuando hablábamos en privado, la idea es llevar esto a largo plazo, no quedarnos aquí. Estoy seguro que así va a ser. Doctor Darío, lo dejo. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad de Mompox. Muy buenas tardes, señor alcalde Guillermo Santos, señor Bernardo Ramírez, señor secretario de Medio Ambiente, que también estaba conectado hace un momento. Para nosotros es muy grato traer en la iniciativa Ciudad Energética, proyecto encaminado desde el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Mineroenergética, UMME, y el gobierno suizo, específicamente la Secretaría Económica para el Desarrollo Seco. Es grato, después de 2 años de trabajo en tres ciudades, que es Pasto, Montería y Fusagasugá, comentarle a la comunidad que Mompox y Bosconia son los dos municipios que queremos. Es un esfuerzo de los dos países. Grato, como decía el señor alcalde, encontrar una bandera amiga. Desde el gobierno suizo lo ha manifestado ya la embajada. Es muy parecida a la bandera. Y en este caso vamos a comenzar a contarle a la comunidad qué involucra la iniciativa Ciudad Energética. Entonces voy a hacerles la presentación específicamente. Me dicen sí. ¿Ahí se ve bien? Entonces, señor alcalde, ¿se está viendo la presentación? ¿Sí? Sí, ya, ahora sí. Listo. Básicamente, la iniciativa Ciudad Energética nace hace 25 años en Suiza, como lo decía el señor alcalde, y hoy en día son más de 350 municipios en este país donde opera la iniciativa. Es donde opera el programa. Es una herramienta de gestión energética municipal. Hoy en día operan más de 25 países. Estos son algunos de ellos. Hay países no solamente del primer mundo, sino pueden ver también en África y demás, Marruecos, Túnez. En este caso, en Latinoamérica, hace alrededor de 7 años, ingresa en Chile. En Chile se adelanta la iniciativa con tres municipios. Hoy en día son más de 30 municipios. El proyecto lo lidera hoy en día el Ministerio de Energía y Minas de Chile y la opera la Agencia de Sostenibilidad. Antes era la Agencia de Eficiencia Energética Chilena, hoy en día la Agencia de Sostenibilidad es la misma entidad quien lidera esta iniciativa. Del éxito que se deriva en Chile, se decide por parte de la embajada traer el programa a nuevos países en Latinoamérica, por lo cual se hace un convenio con la Unidad de Planeación Mineroenergética, la UMME, que es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y comienza la priorización de qué ciudades podían ingresar al programa. Eso fue hacia el año 2016, se visitaron varias ciudades en el país, cerca de 16, y sobre esas 16 se escogieron tres con condiciones diferentes, pisos térmicos diferentes, climas diferentes. Estas ciudades fueron Pasto, Montería y Fusagasugá, ahí donde arranca el primer piloto. Y básicamente el programa busca incorporar, promover eficiencia energética, energía renovable alrededor al interior de nuestros municipios, cumpliendo las metas de desarrollo sostenible. Para la operación del programa, se define por parte de la cooperación y el gobierno nacional una agencia operadora. La agencia operadora es un consorcio entre tres instituciones, dos suizas y una colombiana. Corpoema es la empresa colombiana, la organización colombiana que apoya todo el proyecto Ciudad Energética en Colombia, acompañada de dos instituciones. Una es EBP, es una empresa de ingeniería, fue quien montó el proyecto en Chile, básicamente el que lo impulsó, y ENCO es otra de las compañías suizas que están apoyando a la embajada en esta implementación. Este fue el primer acceso, entonces Montería, Pasto y Fusagasugá. Hoy en día Mompox, próximamente ingresaremos a Bosconia, que es la zona que queremos intervenir en el sur del César, Bolívar y Magdalena. El programa incorpora cinco componentes a lo largo de 30 meses del piloto que se quiere implementar en Colombia, que viene implementándose en miras a dejar un programa institucionalizado en el país. La primera parte es un trabajo conjunto entre todos los actores que hacen hoy en día la ciudad de Mompox. Es determinar cuál es el potencial de eficiencia energética, el potencial de energía renovable, qué problemas hay, y todo esto conformar un diagnóstico completo, lo que nosotros llamamos una estrategia energética local. Como Cooperación Suiza y Gobierno Nacional, al final queremos que la ciudad cuente con un instrumento, una herramienta, un documento que diga, mira, ¿cuál es la capacidad de energía solar en la ciudad de Mompox? ¿Cuál es la capacidad en viento, si lo existe? ¿Cuál es la capacidad de generación, por ejemplo, con biomasa?
si hay un tema de biomasa residual, si hay excedentes de la agricultura, además que pueda generar energía, en fin, todo lo que se pueda encontrar. ¿Y cuál es el potencial de eficiencia energética? ¿Qué podemos mejorar para consumir de mejor forma la energía? Esto mezclado dará una serie de proyectos que queremos apoyar y buscar de financiación. Esto no lo hacemos nosotros solos desde una oficina en Bogotá. De eso no se trata el programa. Se trata de un trabajo conjunto con todos los actores de la ciudad. Por eso, junto con la alcaldía, en la invitación que nos hace, pues quisimos presentarle a la comunidad de qué se trata esto que ha rondado en diferentes medios, qué es ciudad energética. Entonces, la primera tarea que tenemos que hacer como ciudad es vincularnos a la iniciativa, que opinen qué proyectos sueñan hacer. De los sueños es que nacen los proyectos concretos. En el caso de Pasto Montería y Fusagasugá, es la universidad, la Cámara de Comercio, los activistas de la bicicleta en Pasto, los empresarios en Montería, en construcción, todos los que hicieron parte de esto fueron los que nos llevaron las ideas de proyectos y al final se conformó en cada ciudad un comité energético. Entonces, en Mompox la primera tarea es ver quiénes somos aquellos actores que quieren sacar proyectos de energía renovable y eficiencia energética en nuestra ciudad de Mompox para sacarlos adelante, ya sea en el ámbito del turismo, ya sea ambiente de la ganadería, del comercio o de la movilidad sostenible. Fue grato para nosotros cuando fuimos a visitar varias ciudades del sur del Cesar Magdalena y Bolívar antes de seleccionar la ciudad de Mompox. Ver que en Mompox la bicicleta era un actor relevante, nos llamó muchísimo la atención ese paisaje de bicicleta, río, turismo, ese tipo de proyectos podemos impulsar. Entonces, al final vamos a tener claramente en este componente 1, en el C1, un diagnóstico energético, unos proyectos identificados para priorizar, unos recursos renovables que podemos ver su potencialidad y vamos a definir unos proyectos que se les va a apoyar la formulación y la consecución de recursos y así procede. En el caso de las tres primeras ciudades, hubo un componente 2, que es la implementación de proyectos concretos, digamos, victorias tempranas, mangos bajitos, en donde el caso de Montería se implementó una remodelación completa de un colegio público ubicado en una zona popular de la ciudad, trato 1-2, en donde los niños estudiaban a 37 grados, muy similar al clima a Mompox, obviamente. Y se hizo una reforma completa del colegio para que tuviera energía solar, se le puso aislamiento y medidas pasivas, arquitectura sostenible para que la temperatura bajara y los niños tuvieran un entorno donde pudieran estudiar cómodamente. Allí se cubrió la cancha baloncesto, una cancha que no se utilizaba al mediodía, todos los niños se metían debajo del palo de mango que encontraban, pues porque no era insoportable el calor a esa hora y hoy en día podrían jugar, porque lamentablemente por la situación COVID, todos sabes que todos estamos operando desde nuestras casas. En el caso de Pasto, es un sistema de bicicletas eléctricas y mecánicas, 400 en total, en 8 estaciones, para el uso de la comunidad, estará en operación a final de año. En el caso de Fusagasugá, se quiso colocar sistemas solares en 8 edificaciones de la alcaldía, en hogares y en comercios. En total son 51 beneficiados y se va a probar que esta tecnología no es ajena a cualquier ciudadano, ya sea estrato 1 o estrato 6, es una tecnología que ya existe en el país, es plenamente probada, y quisimos probar todo lo que involucra la nueva normatividad de generación distribuida para el país. Esas fueron las tres victorias tempranas. Esperamos que en Mompox podamos identificar una victoria temprana y mirar el tema de cómo la podríamos implementar. Es decir, podemos aprender de las tres experiencias en las tres ciudades. No sé si será el tema en este momento de las bicicletas, o será el tema de una construcción sostenible, o será el tema de qué, de los sistemas solares. Eso lo vamos a determinar junto con la comunidad y los talleres que practicaremos para el componente 1. Identificaremos qué es lo que la comunidad necesita, qué es lo más pertinente y qué es lo prioritario. El componente 3, desarrollamos cursos de gestión de proyectos en las tres ciudades piloto, aquí seguramente lo veremos igual, en donde se quiere generar una capacidad local para que la gente pueda sacar adelante sus proyectos y presentarlos a los fondos que se identifiquen. A la vez hicimos bastantes eventos de comunicación y aprendizaje de energía renovable y eficiencia energética. Y el componente 4, la idea es, este es el piloto para implementar el programa en el país. Se está tomando desde el gobierno nacional en un esquema institucional en donde el Ministerio de Minas y Energía lideraría la continuidad del programa a través del FENOGE, que es un fondo de apoyo a la energía renovable y eficiencia energética, que nace con la ley 1715 del 2014, que apoya la gestión energética. Entonces, ahí se está presentando el proyecto para darle continuidad
a este programa y a la financiación de los mismos según su manual de operación. A nivel local, pues obviamente la vida de este programa depende de que ese comité que se crea de las instituciones que quieren sacar adelante los proyectos energéticos en la ciudad tenga una vida. Entonces, a nivel local, queremos ver en las tres ciudades piloto inicialmente si lo mejor sería un acuerdo municipal, si es que la Cámara de Comercio va a liderar el programa en cada una de las ciudades, si es la misma alcaldía u otra organización. Esto es un esquema muy participativo en donde se mezcla lo privado y lo público para sacar proyectos adelante. Entonces, este esquema institucional a nivel local de municipio vamos a tener un desarrollo durante el próximo semestre y a nivel nacional, a final de año se tendrá una decisión del gobierno nacional para seguir con el programa en otras ciudades y demás. Y la fase 5, que es la que nos concierne para estar en Mompox, es la réplica del programa Más Ciudades. Comenzamos con 3 y Mompox es la cuarta, y a más proyectos dentro de las ciudades. Entonces, la idea es que este proyecto, al igual que en Chile, que ya van más de 36 ciudades, aquí sea una realidad en Colombia y creo que vamos por buen camino. Y creo que Mompox es una de las ciudades que están determinadas a liderar el tema para que sea el ejemplo en el país y hayan más. Esta es la tarea que nos queda para los próximos 2 meses con la comunidad de Mompox. Vamos a invitarles a talleres participativos en donde los escucharemos qué proyectos ven ustedes o qué proyectos tienen adelantados que quieran apoyo y recursos, en donde podamos apoyarles en dejar lo mejor estructurado posible dichas iniciativas. Claramente están enfocadas al tema energético ambiental, como lo pueden ver, y con estos proyectos vamos a construir esa estrategia energética local. Diagnóstico, potencialidades de eficiencia energética, potencialidades de energía renovable y priorización de proyectos. Es lo que queremos que termine en este documento con el cual partiríamos a priorizar proyectos y a formularlos y conseguir recursos para los mismos. Todo esto vamos a enfocarlo en 6 áreas. A diferencia de las 3 ciudades iniciales, Pasto, Montería y Fusagasugá, en esta estrategia energética local desarrollamos una batería de 46 posibilidades de proyectos. Seguramente muchos de los que la gente va a decir que quiere apoyar están contemplados dentro de estos 46, fabulosos, si hay uno más, no habría problema, y están divididos en 6 áreas que se quiere apoyar desde la cooperación CISA del Gobierno Nacional en la Iniciativa Ciudad Energética. El primero es planificación urbana y construcción, el segundo es los edificios municipales, infraestructura de municipios, el tercero es todo lo que es energía renovable y agua, manejo de residuos, basuras, el cuarto es movilidad sostenible, el quinto es la organización de finanzas y organización interna de las instituciones para apoyar la eficiencia energética, energía renovable, y el último es la cooperación y la comunicación acerca de todos los esfuerzos que van a hacer los diferentes actores del municipio y cómo interactúan con otras ciudades y con la cooperación. Al final, como la alcaldía y la municipalidad, no solo la alcaldía, sino también todos los actores que hacen Mompox, desarrollan estas 6 áreas, es que la ciudad va a tener un sello de Mompox Ciudad Energética de acuerdo a su desempeño y el apoyo que tenga sobre las mismas. Hay diferentes actividades en cada una de estas 6 áreas. Obviamente, en la primera área, el plan de ordenamiento territorial pesa mucho. Hay otros temas de plan de movilidad. Es un tema más institucional. En el caso de Colombia, hay un código de construcción sostenible que la cooperación ha tratado de que aterrice a las regiones, que se adapte a las regiones. Entonces, algunas municipalidades han apoyado el acuerdo municipal o algún otro instrumento que haga un código de construcción sostenible local. En el caso de infraestructura y municipal, en el Plan Nacional de Desarrollo hay una meta clara en el artículo 292 del ahorro del 15% del consumo de energía en edificaciones públicas. Esto es otra de las metas que tenemos también para apoyar, lograr que se cumplan esas metas y apoyar al municipio en este tema del ahorro en edificaciones públicas, en el ahorro de energía y pues obviamente el ahorro financiero que esto conlleva. Lo mismo en el tema de promover las energías renovables en los diferentes ámbitos productivos y en el tema del abastecimiento de agua, como lo mencionaba hace un momento el señor alcalde, que es una de las mayores problemáticas del municipio en los diferentes corregimientos. La movilidad sostenible podría ser también otro de los proyectos que se quisieran apoyar, como se hizo en Pasto. Y obviamente ver el tema de la financiación en el quinto componente, cómo los podemos apoyar y también entender como municipio aprender y dejar lecciones aprendidas en dónde se puede obtener los recursos y si es el caso, las vigencias futuras o lo que se requiera para financiar proyectos de eficiencia energética y energía renovable en la ciudad. Esto lo vamos a construir entre todos.
Entonces van a estar muy invitados, vamos a ponerles en la página de la iniciativa las invitaciones y los vamos a difundir por las redes sociales y por la misma alcaldía cuando comencemos todo el trabajo a escucharles qué proyectos quieren desarrollar como comunidad. Entonces aquí para que todo quede mucho más claro, lo audiovisual es lo que se entiende más, entonces vamos a presentarles dos videos en donde está claramente lo que se desarrolló en Fusagasugá y en Pasto. Mientras solucionan el tema del sonido, les vamos contando exactamente. En el caso de Fusagasugá, se apoyaron 51 sistemas solares para la ciudad, 8 edificios públicos en donde el programa de la cooperación suiza puso todos los recursos para su implementación. Fueron 8 instituciones en donde estaban 5 colegios, la biblioteca, la alcaldía, como lo ven ahí. El hospital está en proceso de instalación, entenderán que ese tema no se ha adelantado por el tema de la coyuntura COVID. Está el SENA, está la Universidad de Cundinamarca y los sistemas hoy en día operan en una medición bidireccional, es decir, no tienen baterías estos 8 sistemas, sino que la energía que van generando se va inyectando a la red y los fines de semana, pues obviamente hay unos créditos, digamos, unos saldos a favor en cada una de las instituciones que se pueden consumir entre semana. Eso es básicamente, a muy grosso modo, lo que puede ser una medición neta para un sistema de estos. Se cambia el medidor por un medidor direccional. Y en el caso del sector residencial, depende del estrato socioeconómico, se hizo un aporte de la cooperación para financiar los sistemas fotovoltaicos. Era mayor el aporte en los estratos 1, menor en el aporte en el estrato 6 y lo mismo en el comercio. Entonces, allí hubo sector rural y sector urbano. En el sector rural se apoyó con sistemas híbridos, es decir, los sistemas solares tenían baterías y sistema fotovoltaico, de tal manera que siempre tenían la disponibilidad de energía independientemente de las condiciones de la red. Esto porque en el sector rural los cortes eran más continuos, son constantes. A las 4 de la mañana básicamente nos manifestaba la comunidad que cuando salían a las labores de ordeño y demás no tenían energía. Entonces allí se les puso baterías también. A ver si quedó. No se está escuchando. Bueno, en el caso de Pasto, el sistema se compone de 8 estaciones de bicicletas eléctricas y mecánicas. Son 7 instituciones. Se determinó que fueran las universidades porque es el mayor uso de la bicicleta. En el caso de la alcaldía, fueron 12 secretarías, la Secretaría de Tránsito y la Secretaría de Gestión Ambiental. La Secretaría de Tránsito es la que se ve ahí en el video. Todas las estaciones tienen sistema solar de acumulación de energía para suplir la necesidad de las mismas. Y en el caso de las universidades, se trata de la Universidad de Nariño, que tiene 2 estaciones, la Universidad Mariana, la Universidad Cooperativa, el SENA, la Escuela La Normal, que es una institución educativa de primaria y bachillerato, entre otras. Allí la idea es que la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, administrativos, pueden hacer uso de las bicicletas eléctricas y demás.
Esas son las dos victorias tempranas que se implementaron allí. Entonces, le cedo la palabra al señor Bernardo Ramírez para que nos cuente entonces las inquietudes que hay sobre el plan de desarrollo y cómo podemos apoyarles las iniciativas. Bueno, muy buenas tardes a todos, todo el equipo de la Embajada Suiza de la Corpoema, que es la organización internacional que apoya este importantísimo proyecto, igualmente que a los funcionarios del Ministerio de Minas y a todos los compañeros, paisanos montesinos, están siguiendo en este momento por Facebook y por YouTube. El plan de desarrollo distrital que se denomina justamente Mompox Primero tiene como lema el de la equidad, el de la renovación y el de la sostenibilidad. Justamente tres temas que, digamos, tienen que ver o se encuentran interpretados por este programa que hoy se está haciendo el lanzamiento a nivel nacional en Mompox, para Mompox, que es el de Ciudad Energética. Mompox, Ciudad Energética. Indudablemente es un programa que va a permitir cerrar brechas de desigualdad que presenta históricamente, ha presentado el distrito, entre la zona urbana y la zona rural, e incluso al interior de la zona urbana, entre sectores urbanos que han sido privilegiados a través del tiempo por un desarrollo mucho más, digamos, fluido, como es el centro histórico de la ciudad y algunos barrios, y otros, como son los barrios periféricos, donde existe altos grados o altos porcentajes de pobreza multidimensional y, por supuesto, de pobreza económica. Entonces, este es un programa que se encuadra dentro del cuarto eje visional estratégico del Plan de Desarrollo Mompox Primero 2020-2023, que es el de la restauración ambiental por un Mompox sostenible. El plan de desarrollo, este plan de desarrollo es el primero en la historia de la ciudad, una ciudad que está próxima a cumplir 500 años, una ciudad que durante los últimos años venía ostentando durante los dos últimos siglos el título de municipio y que a partir de la ley 1875 del año 2017 fue erigida el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Colombia, el séptimo creado en Colombia. Por lo tanto, es una ciudad en transición, o mejor, es una entidad territorial, Mompox es una entidad territorial en transición, porque solo hasta ahora, con la expedición de este primer plan de desarrollo distrital, se ha empezado a implementar una serie de instrumentos, de herramientas, qué es lo que va a permitir que realmente la entidad territorial funcione como distrito, porque hasta ahora venía funcionando como municipio, no obstante ser distrito. Por eso el primer eje estratégico del plan de desarrollo es el de la renovación institucional por un nuevo Mompox. La idea, como lo expresaba el señor alcalde hace unos momentos, es que se le dé un vuelco a la administración, se le dé un vuelco a la ciudad, a la cultura ciudadana, a los estilos de administración como le viene haciendo él, que es un hombre que proviene del sector privado, que como él mismo se define no es político, y que construyamos un nuevo Mompox, que dejemos atrás no el Mompox que siempre hemos tenido con su arquitectura, con su gran patrimonio cultural, con su historia, sino ese Mompox pobre, ese Mompox en pobreza, ese Mompox afectado, digamos, por malas administraciones, ese Mompox abandonado como estaba, y que coincide justamente en estos momentos con el hecho de que hoy la ciudad y el distrito, igual que los demás municipios que conforman la isla de Mompox,
han salido de manera completa del confinamiento geográfico en que históricamente se habían mantenido, con la puesta en funcionamiento de los puentes de los puentes Roncador y Santa Lucía, o puentes de la Reconciliación. Entonces, es un nuevo Mompox con un nuevo futuro, y qué bien que ahora tengamos este proyecto importante que se inscribe dentro de ese lema de la renovación. Por supuesto, hay un eje, digamos, social del plan, que es el eje de la restauración social por un Mompox sin pobreza, porque realmente la finalidad esencial de este plan es que en estos 4 años avancemos en la superación de los factores que generan tanto la pobreza económica como la pobreza multidimensional, reduzcamos esos índices y podamos nosotros, digamos, avanzar en esa equidad social que requiere la ciudad, ¿verdad? Y que podamos superar esa odiosa división entre el Mompox en prosperidad y el Mompox en pobreza. El tercer eje es el eje económico, ese denominado eje de la restauración económica por un Mompox con empleo, porque indudablemente uno de los problemas que afecta el distrito, la población distrital, es la falta de ingresos, de oportunidades de ingresos. Son muy pocos los sectores productivos como el turismo que generan ingresos. Mompox, un 87% de la economía de Mompox depende del sector terciario. La agricultura representa muy poco, más del 8% del Producto Interno Bruto del distrito, y digamos que el sector servicio es el que más predomina, que es un sector que es desarrollado dentro de la economía informal. Y el último eje, que es el eje ambiental, es justamente el de la restauración por la restauración ambiental por un Mompox sostenible, porque indudablemente Mompox, el distrito está ubicado dentro de la cubeta hídrica de la isla de Mompox, que es una de las 5 grandes cubetas, de las 5 cubetas que conforman la depresión mompoxina, y es, digamos, el 80% del territorio del distrito es de agua, está en agua. Y ya, digamos, esto genera una gran dificultad para lograr un desarrollo, digamos, sostenible. Históricamente esos humedales, esos caños, esos biotopos, digamos, que conforman la isla de Mompox, han venido siendo depredados por las actividades de ganadería y otro tipo de actividades, y es hora de que empecemos a hacer la restauración de esos ecosistemas, y logremos nosotros realmente obtener un Mompox sostenible. Dentro de ese eje hay un producto que se estableció en este plan de desarrollo distrital, que es el de Mompox Distrito Energético. Justamente es un producto y es un proyecto, un programa, digámoslo así, es un programa que se inscribe en la necesidad de sustituir, digamos, el uso de muchas fuentes de energía contaminantes por fuentes, digamos, de energía amigable con el medio ambiente. Y nosotros tenemos un recurso muy importante que es el sol. Sol es uno de los, digamos, de los fenómenos naturales que en la isla y en toda esta región de la depresión mompoxina, digamos, tiene un potencial enorme de generación de energía eléctrica. Ya en el departamento Bolívar, el municipio de Santa Rosa de Lima viene desarrollando un programa de generación de energía, ya incluso una multinacional tiene unas granjas con paneles solares que están produciendo energía y se le está vendiendo esa energía al sistema, digamos, nacional de interconexión eléctrica ISA. Entonces, pensamos que, digamos, nuestro sol, que queda más cerca del Ecuador,
tiene un gran potencial y creo que este proyecto y esta oportunidad que nos brinda el gobierno de Suiza, con el que compartimos el país, con el que compartimos por lo menos la bandera, no nos parecemos en nada, pero sí compartimos una bandera que de la casualidad creo que fuera una cruz blanca en medio de un pabellón intensamente rojo, y que también el gobierno nacional, en cooperación con el gobierno suizo, nos venga a ofrecer este programa de ciudad energética, un programa que, como bien se ha explicado, lo explicó el doctor Darío, lo ha explicado todos los funcionarios del ministerio que me han antecedido, el mismo señor alcalde. Es un programa que va a tener a desarrollarse por etapas. Las primeras van a corresponder a proyectos iniciales que esperamos con los cuales se obtengan las victorias tempranas, digámoslo así, y que Mompó se convierta en una gran plataforma de producción, un gran referente nacional e incluso internacional, no solamente Mompó, la isla de Mompó, porque lo decía el señor alcalde Guillermo Santos Anaya, que los demás municipios de la isla de Mompó igualmente tienen ese potencial. Pero Mompó es una ciudad icónica, es una ciudad-región, bien lo señalaba el doctor Darío Mayorga, que por eso fue seleccionada, es una ciudad líder de la región, y esperamos que esas victorias tempranas que se tengan en Mompó se multipliquen, pero que también puedan ser replicadas más adelante, cuando la gente entienda, quiera conciencia, comprenda que más allá de un programa de televisión, de una propaganda, de un libro, han hecho realidad eso de generar energía, eléctrica, por fuentes no convencionales, fuentes alternativas como el sol. De tal manera que esperamos que en estos ejercicios que se van a realizar, como bien lo decía el doctor Darío, de unos talleres con las comunidades para identificar proyectos, todos participemos. Mompó es una ciudad culta, es una ciudad muy informada, una ciudad que la gente, incluso la gente del común, que tiene un gran nivel de cultura, de conocimiento, es una ciudad educada, históricamente lo ha demostrado, y esperamos que todos los ciudadanos que se trate conjuntamente con la con el gobierno nacional, la UME, el Ministerio de Minas, con la agencia de extensión que está liderando este proyecto, y el distrito, se identifiquen esos proyectos y que empecemos ese camino que hay que empezar a recorrer para que finalmente se hagan realidad. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Ya entendiendo el tema, ya muchas gracias por la intervención sobre el plan de desarrollo. Está el señor Jesús García, subsecretario de Medio Ambiente. Hola, un placer saludarlo. A usted, doctor Darío, agradecerle al gobierno de Suiza por tenernos en cuenta en este proyecto de Mompó, ciudad energética, que apunta a construir una ciudad más sostenible con el medio ambiente. Un saludo a todos los mompocinos y a todas las personas que nos están siguiendo a través de los diferentes medios. Y pues tenemos que reconocer que este proyecto de Mompó Ciudad Energética es una gran noticia para todo el pueblo mompocino y para la región en general. Este proyecto nos va a permitir mejorar la calidad de vida de toda la población. Este proyecto nos va a permitir avanzar grandemente en la estrategia restauración ambiental por un Mompó sostenible, incluida en el plan de desarrollo que lidera y que vamos a ejecutar en el gobierno que preside nuestro alcalde Guillermo Santos. Un plan de desarrollo que apunta
a construir un Mompox más justo, a construir un Mompox más equitativo, pero sobre todo a construir un Mompox más sostenible. Eso mejorará indudablemente la calidad ambiental en nuestra ciudad y mejorará la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Además, tenemos que tener en cuenta y reconocer que este proyecto de Mompox Ciudad Energética es el motor o va a ser el motor del progreso y el desarrollo de Mompox. Y no solamente va a mejorar la calidad de vida de los mompoxinos, sino que va a atraer inversión. Y al atraer inversión, por lo tanto, va a generar muchos empleos. Va a ser un proyecto importante en la generación de empleo que tanto lo necesita nuestra población. Quiero, por último, para no extenderme, quiero agradecerle a la comunidad mompoxina la participación que viene teniendo en la parte ambiental en estos 6 meses de gobierno de nuestro alcalde Guillermo Santos. Se siente el acompañamiento de la ciudadanía en la parte ambiental, así lo percibo en la calle. Y quiero invitarlo para que sigan en esa tónica e invitar a más ciudadanos mompoxinos a que se apropien de este proyecto, porque lo más importante es que todos los mompoxinos nos apropiemos con sentido de pertenencia, por decirlo de otra manera, de este proyecto, para que entre todos juntos lo saquemos adelante. Aquí necesitamos la participación de todos los sectores de Mompox, de todos los sectores, el sector académico, el sector comerciante, el sector ganadero, el sector político y sobre todo la participación de toda la comunidad en general. Estoy convencido de que los mompoxinos vamos a entrar en una nueva era en la construcción de una nueva ciudad para bien de todos los mompoxinos, pero sobre todo vamos a construir entre todos una ciudad con mejor calidad ambiental, no solamente para la presente generación, sino sobre todo para las futuras generaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Para mí es grato comenzar entonces el proyecto en la ciudad de Mompox. Vamos a leer algunas de las preguntas de la comunidad que me parece importante atenderlas, de las que han escrito. Aquí hay una de Edgar Rafael Janel Lánchez. Buenas tardes, tengo un proyecto de granjas agrícolas experimentales piloto con energía alternativa sostenible. Eso es uno de los proyectos que se puede apoyar. Realmente queremos escuchar ideas así. La cooperación tiene algún proyecto similar en Natagaima que viene adelantando, ya con recursos propios de otro fondo. Entonces es bueno escucharle y seguramente estará dentro de la lista de los que vamos a analizar. Todos estos proyectos los vamos a hacer convocatoria por parte de la alcaldía. Comunicaremos en las redes sociales en su debido momento cuando podemos conversar del tema. Estamos limitados a la movilidad de la zona por el COVID-19, pero todo el primer mes vamos a trabajar de manera virtual. El siguiente, Corpoema es una empresa privada, ¿qué beneficios obtiene con estos proyectos? En este momento, Corpoema es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, es posible cubrir la demanda de energía a partir de la ley 1715, basado en la ley 1715. La ley 1715 es la ley de gestión energética en el país, que fue decretada en el 2014. La energía renovable en el corto plazo, nosotros creemos, no va a reemplazar el 100% de las necesidades energéticas del planeta o de Colombia. Hay que hacer solamente un símil en donde la energía solar, pues la podemos tener disponible en las horas día, en la noche tendríamos que utilizar baterías y hoy sigue siendo más eficiente utilizar la red. Seguramente va a ser masificada mucho más en los próximos años, pero las otras fuentes también serán útiles y no se trata tampoco de depender de una sola fuente. En este caso, nuestro país es verde en el sentido que utiliza bastante generación hídrica, por lo tanto el factor de emisión en cuanto a generación de energía podría decirse que es de los mejores que hay. En este caso, pensar que dedicáramos todo a una sola fuente quedaríamos expuestos, como lo mismo dice, diversificar la matriz,
Entonces tendremos diferentes fuentes, solar, eólica, ya hay una primera subasta adjudicada por el gobierno nacional, tendremos biomasa seguramente en algunos otros proyectos y seguirán incorporándose. Pero nuestra matriz en sí es limpia, entonces cada fuente entrará de acuerdo a las necesidades del sistema y seguirá avanzando. Ya hay bastantes facilidades a partir de la reglamentación de la ley para inyectar la energía proveniente de estas fuentes al sistema. Ya la generación distribuida es una realidad, cualquier hogar puede poner un sistema solar en su casa, un medidor bidireccional y tomar los beneficios que tiene la medición neta, es decir, que mi contador lo que mide es la energía que yo le entrego al sistema y la energía que yo consumo. Al final mi factura será la resta entre lo que yo le entregué a la red y lo que recibí de ella. Ese medidor bidireccional ya existe, ya hay una reglamentación para esto y ya los sistemas operan en el país. Precisamente eso es uno de los proyectos que impulsamos en Fusagasugá. Lo de la garantía experimental, la pregunta ya la contestamos. Voy a mirar si hay más y si no. Lo siguiente, pues, es decirles que a su debido tiempo vamos a hacer la convocatoria entonces desde la alcaldía a invitarlos a que nos cuenten sus proyectos y poder tener la priorización de los mismos alrededor de 2 meses, de aquí a 2 meses, y comenzar el tema de qué proyectos vamos a apoyar desde la cooperación. Para nosotros es grato trabajar con la ciudad y miremos, por favor, Laura, si se puede poner el video con sonido y se soluciona el tema, y si no, invitados a revisar los links en las redes sociales que pusimos del video, donde pueden descargar y observar lo que se hizo en Pasto y en caso de Fusagasugá. Me dicen que la segunda pregunta sobre quién es Corpoema no se escuchó bien. Corpoema es una entidad sin ánimo de lucro que está contratada por la Cooperación Suiza para la ejecución del programa Ciudad Energética en un consorcio con 2 organizaciones suizas también. En nuestro interés es sacar adelante proyectos de eficiencia energética y todo este tema, todo este costo lo subvenciona la Embajada Suiza. El 100% de los recursos monetarios ha sido colocado por el gobierno suizo y la contrapartida en especie es del gobierno nacional. Total, los recursos frescos traídos por la cooperación es cerca de 4 millones de dólares para todo el proyecto en las 5 ciudades, en las 5 ciudades como tal. ¿Pudimos colocar? Y si no, damos por cerrado entonces la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias.